Empiezas a hacer daño a la gente que más quiere. Estaba solo. Infiel, infiel, Andrea, infiel, infiel. Eric Rubín rompe el silencio y cuenta el romance entre Andrea y Cristian de la Fuente. ¿Qué es el amor de mi vida? O sea, y él y ahí nos hicimos novios. Y yo dije, con una mujer así quiero casarme. Eric Rubín hizo frente a todas las especulaciones que han surgido, luego de que la semana pasada anunciara su separación de Andrea Legarreta, tras más de 2 décadas de matrimonio y 2 hijas en común. Los 3 hemos sido involucrados, se queda claro que esto refleja la sociedad en la que vivimos hoy. Tras los señalamientos en contra de Héctor, Apio Quijano y Melissa López, con quienes comparte escenario en los 90s Pop Tour, por ser los presuntos terceros en discordia, el ex Timbiriche se puso frente a frente a las especulaciones. No hubo odio, en donde no hubo pelea, pues hay que generarla. Acto seguido, el artista de 52 años de edad recalcó que más allá de todo lo que se dice con relación a sus preferencias, él está seguro de sus gustos y subrayó que nunca ha tenido contacto con los labios del integrante del grupo Kavá. Nunca nuestros labios se han tocado, no hay una sola imagen que se compruebe. Eric Rubín aseguró que no hay ni una sola imagen o video en el cual se compruebe que él y Apio sí se están besando. Ellos simplemente se acercan y juntan un poco la cara. O sea, nos acercamos y hacemos esto. No hubo beso, nunca ha habido beso. Ante los comentarios que señalan que todo ha sido planeado por la pareja porque tienen pensado lanzar un reality show en familia, Eric manifestó, no es mala idea, la neta, ya veremos qué pasa al final. Además, él simplemente mencionó, cuando nos decían pareja ejemplar, nos chocaba eso. Esto sí es ejemplar, ¿no? Abordar las cosas, apuntarlas. Eric Rubín aseguró que es importante abordar las cosas, contarlas, tal y como ellos lo hicieron a través de redes sociales y con sus respectivas entrevistas a medios de comunicación. Apio no se quedó callado y también dio su opinión al respecto mencionando, esto ha sido algo muy cansado y para mí muy penoso porque es un proceso que ellos están teniendo como pareja. Apio ha sido señalado por estos supuestos besos que se ha dado con Eric en el 90s Pop Tour. Andan inventando cosas por una cosa de show que nunca no voy a dejar de hacer. Finalmente, Eric Rubín hizo referencia a los rumores que señalan a que Andrea tiene un romance con su colega Cristian de la Fuente y que por eso anunciaron su separación. Sobre esto, él dijo, ¿ves? No puede fallar, no puede fallar. Muchos años igual se ha dicho que Andrea está ahí porque tiene algo que ver con ejecutivos de Televisa. No se puede terminar una relación bien, bonita, desde el amor. No, tiene que haber una parte oscura. No vuelvo a hablar del tema. Súper triste. Para empezar, me respeto a mí misma, respeto a mi pareja, respeto a su familia. Las hijas de Andrea Legarreta y Eric Rubín enviaron un amoroso mensaje a sus padres tras anunciarse su separación. Nina y Mía comentaron en Instagram, debajo del mensaje en el cual la pareja publicó revelando su ruptura, lo siguiente. Los amo eternamente. Esto lo escribió Mía. Mientras que su hermana menor, Nina Rubín, comentó, los amo, son mi adoración. Sin duda alguna, el apoyo de sus hijas era un bálsamo para Andrea Legarreta y Eric durante esta etapa de transición a una nueva vida. De igual manera, Mía, la primogénita, quien es cantante y actriz, habló con el programa de primera mano acerca de su familia, comentando, mis papás, desde que soy chiquita, han sido, sigue tus sueños, te apoyamos, y no podría pedir algo mejor, porque lo más importante es el apoyo de mi familia, que apoyen mis sueños, lo que quiero hacer. He tenido unos papás que me han hecho muy consciente acerca de lo que pueden causar los excesos, el perder los pies de la tierra, muy conscientes acerca de que el mundo del espectáculo puede ser muy difícil, pero tiene cosas increíbles. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.